Eh, debido a los estudios científicos donde se ha demostrado que esto no es un fraude, sino un fenómeno auténtico, el arzobispo del lugar, Monseñor René Fernández, ha dado autorización para que se venere la imagen en la casa y se construya una capilla. Entonces, hoy hay una capilla que está abierta todas las tardes donde la gente va a venerar esta imagen. Eh, usted me dijo que cuando estuvo presente varias horas esperando a ver si en efecto la imagen lloraba. Eh, no podía saber si esto iba a ocurrir. ¿Cómo es que se filmó y se pudo lograr ese testimonio? ¿Se filmó por momentos? ¿Se dejó una cámara fija? ¿Qué se hizo? Hubieron dos momentos de las filmaciones. Cuando yo fui a investigar, llevé unas personas que me ayudarían y estarían conmigo. Además, yo no sabría si tendría otras personas a mi alrededor y necesitaba unos testigos. Entre esos llevé un abogado para que diese su opinión formal, notariada. Entonces, había una persona que firmó, pero de manera amateur. Ese es la, el momento en el cual yo tomo la muestra de sangre. Pero la otra secuencia, que tal vez sea la más interesante, uno, desde, desde el punto de vista de la metodología de la investigación, muchas personas opinan que estas lacrimaciones se dan en estatuas debido al poder mental de la propietaria, en este caso del Cristo, o del grupo de personas que están rezando. Entonces, para estudiar el caso, pedí que aislásemos la habitación y tuve la suerte de contar con un equipo australiano que vino para filmar y ayudarme en estos, en este momento la investigación, además querían hacer ellos un video, y pusieron una máquina programada que filmaría toda la noche. Entonces se cerró la habitación y se dejó la máquina. Entonces la secuencia que van a poder ver en el, en el, en, en el video... Se debe a que aislamos la habitación, no estaba la dueña del Cristo porque viaja mucho, no estaba un grupo rezando y hubo el fenómeno de la lacrimación. Y además desde el punto de vista técnico es uno de los raros casos donde las personas pueden ver el brote, secuencia, momento donde cae la lágrima que brota de esta imagen de Iglesia.